Hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno chicos, para los que no me conocen, yo soy Sofía Ríos. Y pues chicos, soy bienvenidos a un nuevo video a este canal. Esperen, ¿cómo es mi salud? Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana, bienvenidos una vez más a mi canal. Pues vale chicos, hoy como ven en el título, hoy es un día conmigo. ¿Qué tal está mi video? Y pues chicos, no va a ser solo conmigo, sino con Heidi. Ya estoy subiendo muchos vlogs seguidos. Ahorita solo he subido dos, pero bueno. Y hoy también vamos a comer helado. Pues de pronto, porque todos los vlogs como helado, creo. Tres voy y tres vlogs. Con este, digan en los comentarios este qué vlog es. Me acabé de bañar, chicos, son las más o menos las 12. 12 y 5 minutos. Y en serio. Pues vale, tengo mucho sueño. Sí, chicos, yo duermo como una perezosa. Y Heidi también. Y pues miren, me pongo la toalla acá para que mi cabello no embarre mi camiseta. Hoy va a ser también con Heiditis. Hoy vamos a grabar y eso. Así que pues vale. Ah, por cierto, el canal de Heiditis se los dejo aquí abajito. Y chicos, o sea, a las 11 de la mañana yo estaba hablando con Heiditis que íbamos a grabar, nanana. Y pues él me dijo, y le hice videollamada, ¿sí? Y entonces él le hice videollamada y a mí me habló y pues ella, la mamá de Heiditis, es mi tía. Entonces dijo que iban a venir ahorita y entonces yo dije, ya me meto a bañar porque... Y pues ya me bañé. No sé qué horas llegué. Ya me toca organizar mis fotos. Chicos, la entrada de este video, no saben, esta mañana estaba haciendo un sol, pero muy bonito, yo grabé. Pero dije, hoy no va a ser un día conmigo porque no sabía que íbamos a grabar con Heiditis, entonces lo borré. Tenga. Y pues vale, así que no les puedo hacer el saludo con la mañana tan hermosa que estaba haciendo, porque estaba acostada y el sol, las cortinas como son amarillas, se vio naranjas que me entraba el sol y había un huequito donde entraba el sol y mi mamá me hacía una raya toda bonita. Y pues vale chicos, aquí está mi reguero. Mami, si estás viendo esto, ya organizo mi cuarto. Y pues, ay Dios, tengo un sueño. Voy a organizar mi cuarto. Yo creo que lo haré en cámara rápida, así que pues, eso creo. Pero antes, tengo mucha pereza, chicos. Va a ser un video súper largo. Pues vale. Sí, chicos, tengo mucha pereza. Ahorita me arreglo, o sea, saben que yo siempre para los videos me echo crema, me hidrato los labios, pero hoy no. Chicos, me quité un... ¡Ay! Papá, si estás viendo esto... Sorry, pero me quité un lunar. No sé cómo me quité un lunar. O sea, acá yo tenía un lunar. No se ve casi. O sea, se ve que es un lunar. Pero no es un lunar. Ay, no, tengo mucho miedo de que mi papá me regañe. Pero bueno, mi mamá ya me regañó. Y listo, bueno. Así que pues ya voy a organizar mi cuarto. Ya.
Chicos, ya llegó Heidi Tisban. I love you, como ustedes le digan. ¡Oli! ¡Oli! Chicos, me acabé de bañar, como ya les conté ahorita. Y tengo sueño. Sí. Me ha dolido la cabeza. Hola, ¿qué hace? ¿Qué vas a hacer? Y pues estamos pensando en grabar el segundo. Te voy a contar. A mi papá y a mi mamá les van a poner brackets hoy. ¿Hoy les van a poner brackets? A mi papá no, pero a mi mamá le van a poner carillas, que es algo parecido, solo que no se ve, es transparente. Solo que es más peligroso utilizar eso, porque le puede deformar los dientes y los puede correr hacia adelante. Pero pues, y pues están más esos porque son transparentes. Sí. Y yo empiezo mi tratamiento dentro de 8 días. Y quedé mueca. Sí. Vamos a... Pues y pues estamos... Cuando me crezca esta, ya me ponen los brackets. Que es la única que me faltaba, y una de este y las de arriba. No, no todas, porque una es. Una se me cae y yo ni cuenta mi vida. Y pues vale, chicos, ya me vas a dejar ahora. Miren, el color de la vida. Es que se. Espera, que ya me cansé con la mano, lo voy a poner en mi triple. ¡Ay! Está muy lindo. Ah, es mi monedero para llevar al colegio. Miren, es que me gusta que brilla. Pum, así. Pum, pum. Y míralo. El de Mickey. ¡Hola! Esto se lo dieron el... Sí. Mi tía se lo ganó. En el baby shower de mi tío, oiga. En el baby shower del hijo de mi tío. Y pues, chicos, esperen. Me voy a poner las gafas. Chao, Anita. Chao, Fred. ¿Ya nos vamos? Su papá. ¿Mi papá? ¿Cómo, Julián? No sé dónde fue. ¿Se dónde? No sé dónde fue. Julián se fue para la sombra. ¿En la camioneta? Sí. ¿Su papá? Lo acompañó, pero no sé. ¿Pero no para salvar los dos? De ver que no sabía, pero Heidi se va a acompañar a sus papás, como les dijo, tener a sus papás que ponerse algo, bueno, mi tía, y que es algo transparente, y eso. Así que ya ahorita nos vemos. Ya ahorita vienen acá, cuando ya termine eso, creo. Chicos, no les he grabado nada, que vamos con Heiditis. Hemos ido a... es que Heiditis va a tener apartamento nuevo. Y pues fuimos a ver y esas cosas. Y ya vamos para donde tenemos que ir. Y Heiditis nos contó que allá hay parque, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cierto que Heidi no le gusta cuando que la agreguen comiendo? Y pues estamos comiendo esa. Pues ya ahorita nos... Ay, ese ya me vas a dejar. Ay, qué chévere. Deme agua. Ahora se fue. ¿Vamos con? Ah, está chévere. Yeah.
Pero estábamos otra vez en el carro. ¿Por qué? Heidi, explícanos. Tú cuenta. Te voy a pegar. Ey, te voy a pegar, Heidi, te estoy pegando y no te duele. Pues chicos, la razón es que el papá de Heiditis nos trajo aquí. ¿Fue a pagar algo? Sí, fue a pagar algo y nosotros la quisimos acompañar y eso. Pues ya ahorita nos vemos. ¿Para que se vea? Miren que hay un sol hermoso. Bueno, ustedes no lo ven. Voy a poner la foto por aquí. Y está hermoso. No les puedo decir nada cuando comimos y esas cosas, chicos. Ya está el otro día, chicos, que tengo que editar y eso. Ya me acaba de despertar y pues... Así. Y pues estoy viendo videos de Ninalandia. Ahí está. Tres. Y pues, chicos, no les puedo grabar cuando estamos comiendo. Yo comí un salchipapas. Deben saber que son salchipapas. También les tengo que contar otra cosa que fue un poco rarito. Que es que Heidi, lo que pasó es que Heidi le dolía mucho la cabeza, sí, mucho. Entonces fuimos a comer, normal. Y mientras que, o sea, nos traían la comida, Heidi empezó a hablar como así, normal. Y yo de un momento, como 5 minutos, se quedó alfónica, algo raro. Pero bueno, ya comió y dijo, ya me mejoré. Y volvió, y tosió, o sea, tos. Y le volvió a doler. No sé cómo esté. Ay, perdón, es que tengo mucho... Estoy enfermita, estoy taqueada. Bueno, y no sé cómo esté, debe estar en la casa durmiendo. Lo normal, porque miren, son las 8:10.
Y en serio, son las 8:10. Y pues yo aquí les mando un saludito. Espero que les haya gustado muchísimo este video. No olviden suscribirse, darle un ultra, hiper, mega like a este video y comentar. Sí. Y, chicos, y también comimos helado, fuimos... Ahora ya mi tía tiene brackets, o sea, la mamá de Hititis. Así que pues, bye.